Susy, hoy la iglesia te da la bienvenida y se junta con tus papás, Marcelino y Rocío. Hoy es una gran bendición porque, mija, tú has recibido primeramente la vida de Dios, ¿verdad? Y tus padres han dado esa vida, han participado de esa vida que Dios les ha dado para ti. Y hoy es un día muy especial, ¿por qué? Porque no solamente cumples tus 15 años, pero ya vas creciendo y madurando a una jovencita, que realmente tú, de aquí en 3 años más, vas a tener que hacer muchas decisiones. Pero primeramente tienes a tus papás, a tus abuelitos, para que te aconsejen, a tus padrinos de bautizo que también están aquí, que tú vas a renovar tus votos de bautizo en este día, porque tú ahora puedes responder por ti misma. Ellos lo hicieron hace 15 años, te trajeron a esta iglesia a bautizarte. Y ahora todo el pueblo aquí está contento, ¿verdad? Regocijando, porque tú vas a poder bendecir, recibir esa gran bendición de Dios, ¿verdad? No solamente por la fe que tú has llevado, pero también por el ejemplo, ¿verdad?, que tú vas a dar a la comunidad para que otras personas miren que Dios vive allí, que Dios está presente. Y siempre pídele a nuestra Madre María que te acompañe, ¿verdad?, en los momentos difíciles, pero también que siempre esté cuidándote de todo mal. Y lo importante es de que vengas a comulgar, a recibir a Cristo, porque Él quiere vivir en tu vida siempre. Thank you.
de ustedes y a los que me apoyaron para cumplirle el sueño a mi hija. Le deseo lo mejor siempre, hoy en tu día. Te amo, mija. Sigue para adelante como tú vas. Tú sabes que yo te apoyo, tú sabes que yo te quiero mucho. Y este es tu sueño que tú querías y aquí lo tienes, mami. I love you.